Llévala arrastrando. Que no pase nada. Nadie descubra dónde fue. Que ni él sepa dónde está. Sí, entendido. ¿Dónde estoy? Creo que ya sé. Si no me equivoco, es detrás del portal. Ok. Muy bien. Recuerdo la primera vez que vine aquí. Bueno, la única vez que vine. Fue bastante difícil salir. Esta vaina. Bastante difícil salir será. Pero no importa. Necesito. ¿Qué? ¡Sir! Aquí en este eco rojo. Ocupo este medio para comunicarme contigo debido a que no quiero estar en persona en este momento. Tal vez no te vaya a matar, pero sí te voy a enseñar una lección. Después de esa lección, puedes regresar a tu vida normal, si es que lo logras. Porque como te digo, yo no te voy a matar. Pero, te aseguro, alguien más lo hará. Te lo dejaré a que lo haga cualquiera que quiera. De todas formas, tienes la oportunidad de irte de ahí. Solo que, ya veremos cómo es que regresas porque he desactivado el portal. A menos que logres la manera de activarlo, vas a regresar. Pero jamás te lo diré. Te juro que jamás te lo diré. Así que, encuentra cómo escapar. ¡Si es que puedes! ¿Qué? No hagas eso, no hagas eso, gallo. Si quieres tener algunas pistas sobre cómo escapar, llévate este eco rojo. Tal vez alguien de las gallinas sea benévola y te ayude. O tal vez no. Pero no, espera. Ok. No me va a responder ya. Bien. Llevaré el eco rojo. Bueno. Hay que salir de aquí de alguna forma. Por lo menos no me quitó la mochila cohete. Podré escapar así. A ver. Si no me equivoco, allá está la parte de entrada. Entonces tengo que subir ahí. Ok. No. No me deja subir. Tendré que buscar otra manera de subir. Ok, cabeza de slime a la parte de allá y después hasta el final. Bien, solo hay que esperar a que se recargue. Bien. Vamos. Sí, lo logré. Y ahora hay que salir de aquí nada más. Pero por lo que dijo Rogallo, eso está desactivado. Tengo que buscar otra manera de salir. Ok, debo dejar de hablar todo también. ¡Oye! ¿Quién anda ahí? Aquí, en el eco rojo. ¿Quién eres? ¡Solo recógeme! Yo soy una gallina escaramujo. Tengo algo que decirte. La gallina escaramujo madre no está muerta. ¿Cómo? ¿No está muerta? No. En realidad el rogallo la encerró en alguna parte. No sabría decirte dónde está. Pero si encuentras a un otro eco, estoy seguro que lo dejamos cerca de una vaina roja. Bueno, que estoy seguro que lo dejamos cerca de una vaina morada que estaba debajo, detrás de un pilar donde ok, es lo único que puedo decirte porque es lo único que sé, solo eso me dijo la gallina. Oye, se está acordando. Sigue ahí. Esto me dijo la gallina escaramujo. ¿Qué puedo hacer? No. Esta cosa dejó de funcionar. Culpa de la bruma roja. No importa. Necesito contar este eco que me dijo la gallina escaramujo.
tú, la escaramujo jefa, sigue viva. Rogallo, ¿qué tienes planeado en realidad? Muy bien. Me dijo que estaba detrás de un pilar donde había una vaina morada. Creo que sé dónde es eso. Bien, vamos ahí. Ok. Ok, creo que aquí es. Creo que aquí es. Aquí es atrás. Tiene que ser aquí. Ok, aquí es el eco. Por favor, responde, responde, responde. Okay, tengo que salir de aquí. Está lleno de la broma roja. La broma roja sigue atacando. Tengo que salir de aquí. Voy a esperar a que termine. Espero tener el tiempo suficiente antes de que termine. Escucha, Sharon. Necesito como encuentres. Me he disfrazado. Y Rogallo ha matado a uno de mis clones. ¿Cómo? Sí, Rogallo mató a un clon, Nami. Así que ya estoy disfrazada. En este momento estoy disfrazada de gallina pintada. ¿Gallina pintada? Sí, gallina pintada. Solo encuentro una gallina pintada y que te diga cuál es la diferencia. Sabrás que soy yo si me encuentras. ¿Y no sabes exactamente dónde estás? Ah, sí, sí. Sé que estoy cerca de donde están los boom enojados. Bueno, no sé si son boom con... A ver, déjame mirarlos bien. Son rosas boom. No, roca boom. Roca boom. Entonces, solo encontraré que deberé avanzar a Rogallo. Ok, te buscaré entonces. Sí, tú sabes. Roca boom. Ok, roca boom. No sueltas el eco. Así vas a ver si estás cerca o es una grabación. Muy bien, eso haré. Rosa, roca. Rosa roca enojado. No creo que sea aquí. Vamos a ir a Tapate. Entonces, Rosa Boom. Rosa Boom. ¿Dónde puede estar Rosa Boom? Ok, Roca Boom, dijo. Roca Boom. No fue Roca Boom. Era Rosa Roca. ¿Rosa Roca? Sí, Rosa Roca. Tienes que recogerme. Creo que te dio uno de mis amigos, así que tienes que volver. ¿Volver a dónde? ¿Dónde estaba yendo? Sí, ahí mismo, por ahí estoy. Ok, deja, espérame entonces, no cortes la línea. Estaré acercándome. Ok, hay que ir de nuevo a donde estaba yendo. Pero, ok, suertudo, no me está haciendo falta en este momento. Nada por aquí entonces. Ok, supongo que es por aquí. Pero esto es peligroso. Sí, Sharon, peligroso. Así que con cuidado. No te acerques, no te acerques. Tienes que ir a por Kenjito. Te estoy perdiendo, gallina. Tienes que ir a por algo para darles de comer. Ok, para darles de comer entonces. Ok, tengo que volver por algo de comer para ellas. No están comiendo. Púrate con algo de comer. No están comiendo uno a uno. Ok, gallina, espérame. Algo de comer, algo de comer. Son rosas, así que comen cualquier cosa. Yo tengo que recoger esto de aquí. Qué desperdicio de genes. Ok, necesito deshacerme de esto. Y aquí tal vez coman esto. Aunque ya está. Con esto debe ser suficiente para llevar. Ok, espérame gallina pintada. Bueno, espérame escaramujo pintada. Aquí están los enojados. Tengo que darles de comer para que... Ok, este ya quedó, creo. Sí, ya está. Solo necesito darles a los demás. ¿Qué pasa? Muy bien, creo que ya se calmaron todos. Dejaré esto por aquí de todas formas. Oh, Dios, salió otro. Ok, gallina escaramujo, ¿estás aquí? Sí, aquí estoy, recógeme. Ok,
No sé cuál usted es, así que me las llevaré a todas. ¡Ya recogiste! No, deja, espera, las voy a regar a llevar a todas. Bien, entonces, ¿me deshago de esto? No, pero si llegamos a separarnos, mejor te bajalo tú contigo. Ok. Lo llevaré conmigo entonces. ¡Hola, hola, Shara! ¿Ya tienes la manera de escapar de ahí? No, aún no, tengo que encontrarla todavía. Ah, entonces, supongo que te has encontrado con alguien. ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Crees que no escuché a tu amiguita, la escaramuja? Sé que está contigo. Lo que pregunto hoy es cómo logró escapar. Pues, no sé cómo escapó. De todas formas, el que no logrará escapar eres tú. De todas formas, no creo que encuentres manera. Ok, entonces tendré que... Tengo que buscar la manera, escaramujo. Te sigo escuchando, Shara. Y más te vale no soltar el eco rojo. Si no, te va a costar la vida. Ok. Muy bien, entonces no puedo soltar a él. Pero tuyo sí. Vamos a ver. Bien, dejaré mejor el tuyo. No puede ser, ¿cómo es que nos está espiando? Pues... Tengo el eco rojo en el que está hablando conmigo. Me tiene dicho desde el principio que no lo soltara. Michelle, tienes que buscar la manera de escapar de aquí. Creo que ya sé. Creo que ya sé. No lo voy a decir por evitar que me escuche. Pero ya sé cómo escapar de aquí. ¿Ah, sí? Sí. Solo espérame un segundito que llegue para allá. Muy bien. Hay que ir solamente donde está. ¿De qué hablas? Ya lo verás cuando lleguemos. Ok, ya lo veré. Lucera, ¿qué estás planeando? Ya verás qué estoy planeando, Rogallo. Ah, no creo que funcione de cualquier forma. Me fijé en todo, así que no hay manera de que lo logres. Obviamente sí lo voy a lograr. Ok, ¿viene pintada? Bueno, escaramujo, pinta escaramujo. Vamos a ocupar el truco que ocupó él para traernos aquí. La primera vez. Bien. Bueno, vamos a... Ok, aquí sigue. Depósito cronomental. Voy a tener que hacer algo malo, Geina. ¿Cómo que algo malo? Sí, voy a tener que ocupar esto para escapar de aquí. Nos veremos en un día, Geina. Sé dónde estás, te podría buscar. Ok. Te espero entonces. Ok, tengo que ocupar la última forma de escapar de aquí. ¿Lo será? ¿Qué estás planeando? Pues algo que me va a costar un poco. ¿No dirás que planeas? Sí, creo que sí. No lo seres, si haces eso, no funcionará lo que tú. Yo digo que sí funcionará. ¡Si lo haces! ¡Me entregaré el escarabujo antes que tú! Y esto quiero ver que lo hagas. ¡Echara! ¡Te digo que no lo hagas! Esta historia continuará.